Esta exhalación puede llegar a esparcir el virus del COVID hasta 8 metros. El humo lo que hace con el COVID es que, como si fuera un coche, una conducción, ¿no? Y le lleva más lejos de lo que haría si no estuviera ese humo, ¿no? Además que, como en las terrazas, pues está sin mascarilla y está consumiendo. Por eso, la Sociedad Española de Neumología pide al Ministerio de Sanidad que prohíba fumar y vapear en las terrazas porque, insiste, son espacios inseguros, tanto para los usuarios como para los trabajadores de la hostelería. No me gusta que la gente fume. Y sinceramente ya hay muchas restricciones puestas. Si ahora nos ponemos en que dejan de fumar en las terrazas, pues perderemos gente otra vez. Es decir, acabaremos perdiendo siempre los mismos. Si lo prohíben es lo que hay, al fin y al cabo tocará asumirlo y ya está. Esto no es una lucha contra los fumadores, sino que es ayudar, incluso ayudarles a facilitarles el que puedan hacer ese paso de dejar de fumar. Según los últimos estudios de neumología, un historial de tabaquismo, incluso en exfumadores, implica el doble de posibilidades de desarrollar COVID grave.